Hi, good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches, buenas tardes, good evening. Everybody there? ¿Ya estamos todos? Sí, no. Good evening, miss. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. If you could open your cameras, please. Si pudiéramos abrir las cámaras, por favor. Good evening, everyone. Good evening. Me confirman si me escuchan todos, por favor. Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Ok, gracias, gracias. Ok, son las 8 en punto. It's 8 o'clock, so we might as well begin right now. Ok, comenzamos en este momento. Ya son las 8 en punto. So, first of all, welcome everyone. Welcome to class 1, right? Bienvenidos todos. Mi nombre es Vicri Arevalo. Voy a ser su profesora, su teacher. Miss Arevalo para ustedes o Miss Vicri, como ustedes gusten. Estoy aquí para llevarlos y guiarlos de la mano, ¿verdad? Para que podamos iniciar en este proceso tan bonito y tan útil que es aprender inglés de la mano de inglés corporativo, ¿ok? Para iniciar, I would like to know your names, right? Vamos a hablar sobre presentaciones, our presentations, right? I would go first. Yo iría primero. Y idealmente solamente vamos a decir nuestro nombre. Ahorita no vamos a empezar con frases, my name is, nada, solamente para poder saber cómo dirigirme a ustedes, ¿de acuerdo? Solamente van a decir cada quien cómo les gustaría que lo llamen, ¿de acuerdo? Solo su nombre. En mi caso, Vicri, ¿all right? A continuación, pueden ir levantando la manita o pueden ir participando, solo para decir, saber, ¿cómo les digo? ¿Cómo les gustaría que los, que me refiera a ustedes? Alfredo. Alfredo Alex. Hola. Hi, my name is Alfredo. Me gustaría que me dijera Alfredo. Con gusto. Gracias. El siguiente. Tania Arana, ¿tenemos por ahí? Buenas noches. Mi nombre es Tania Arana y me gusta que me llamen Tania. Mucho gusto, Tania. Gracias. Delmi Ortiz, ¿tenemos también? Buenas noches. Mi nombre es Arely. Me gusta que me digan Arely. Mucho gusto, Arely. De acuerdo. Siguiente, tenemos Paula Contreras, si no me equivoco. Buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Beatriz Contreras y pues me gustaría que me llamaran Beatriz Contreras. De acuerdo, con gusto, Beatriz. Feliz noche. Pablo Portillo, ¿tenemos? Tiene mute, Pablo. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Error común. Pablo, me gusta que me digan. Pablito. Con gusto. Tenemos a don Ricardo, me parece. Sí, mi nombre es Ricardo Guerrero y pues preferiría que me llamaran Ricardo. Con gusto. ¿Quiénes más? Veamos, está levantando la manita. ¿Pueden participar? Con gusto. ¿Quiénes más? Tenemos a varios que no han participado aún. Solamente su nombre para saber cómo quieren que me dirija a ustedes. Tenemos a Edwin por ahí, me parece. Sí, por acá estamos. Okay. Mucho gusto, Edwin. Igualmente, mucho gusto. Okay. Para los demás que no veo que estén levantando la manita, igual a continuación vamos a hacer un par más de actividades. Así que iniciamos. Nuevamente les digo, un gusto estar acá con todos ustedes. Pedirles de favor que pongan en mute esos micrófonos. ¿Verdad? Los vamos a poner en mute y cuando necesiten hablar levantamos la manita o solamente quitan el mute, pero siempre recordemos volver a ponerlo después de nuestra participación, ¿de acuerdo?
Entonces, como les decía, para iniciar el día de ahora, estamos en el módulo principiante, en el número 1. Así que voy a compartir con ustedes la presentación, si me brinda unos minutos. ¿Me confirman una vez que puedan ver la presentación, por favor? ¿Sí, a todos la pueden ver? ¿Pueden verla? Sí, se puede. Sí, ahora se ve. Gracias. Ok, so, iniciamos con la parte quizás más esencial, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos traten de tú o usted solamente. Nada como familiarizarnos y tratarnos por nuestros nombres. So we're going to start talking about introductions, right? It's nice to meet you. That would be the first part. And we're going to establish the classroom language. Como estamos en el nivel principiante, si tenemos dudas o surgen preguntas a mitad de la clase, es totalmente natural y es entendible. Podemos levantar la manita. Idealmente, estas serían las expresiones que vamos a usar. Podemos ver la primera, que sería, Miss, I have a question. Que sería, Teacher, tengo una pregunta, ¿verdad? Lo voy a repetir una vez más. Y quisiera que cada uno de ustedes fuera quitándole mute y fuera repitiéndolo después de mí, ¿de acuerdo? Voy yo primero y luego vamos uno por uno. Miss, I have a question. ¿Quién quiere participar? ¿Vamos? I have a question. Perfect, gracias. Siguiente. Alvarado, Álvaro Alvarado, veo que está levantando su manita. Repitamos. Miss, I have a question. Ok, Miss, I have a question. Correct. Alfredo Manas. Miss, I have a question. Gracias. Tenemos Maybelline Dubon. Maybelline Dubon tenemos para repetir. Tania Arana, no sé si ya participó. Miss, I have a question. Gracias. Hernández Cartagena tenemos también. I have a question. Gracias. Edwin Rodríguez. Miss, I have a question. Gracias. Delmi Arely. Miss, I have a question. Gracias. Paula Beatriz, tenemos. Miss, I have a question. Gracias. Recordemos siempre, después de participar, le ponemos mute a nuestro micrófono, ¿verdad? Tenemos Edwin Rodríguez, no sé si ya participó. ¿Ya hizo el repeat? Sí, sí, ya. Gracias. Tenemos Salvador Bernal. Miss, I have a question. Gracias. Los que no han participado pueden quitarle mute y también participar y repetir. Miss, I have a question. Miss, I have a question. Perfecto. Siguiente. Miss, I have a question. Gracias, gracias. Uno más. Miss, I have a question. Correct. Next. Miss, I have a question. Perfect. Los que todavía no han participado, no se preocupen, tenemos más expresiones que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? La siguiente, esta Miss, I have a question, recuerden que siempre si en algún punto de la lección ustedes no están captando bien o quieren que yo lo repita, con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Número 2, Miss, how do you say? How do you say in English? Ahí dice tijera como un ejemplo, pero ustedes pueden preguntar cualquier palabra que ustedes no conozcan o que en el momento no tengan a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, Miss, how do you say papel in English, right? Vamos a ver los que no han participado aún. Quisiera que quitaran. Miss, say está escrito incorrectamente. Bueno, está en pasado realmente. Sí, fue error gramatical, correcto. Pero nos vamos a fijar ahorita en la pronunciación. Gracias, lo voy a corregir. Miss, how do you say? Y es la palabra que ustedes quieran en español y luego dicen in English. ¿Quién tiene un ejemplo de alguna palabra que quiera preguntar?
Veamos. Hernández Cartagena tiene levantada la manita. Pero tiene miedo. Miss, how do you say apagar el micrófono? Perfect. Perfect. Arely lo dijo perfectamente. Veamos quién más quiere hacer la pregunta. ¿Tiene dudas de cómo se dice algo? Tenemos Ricardo Guerrero. Veo que tiene levantada la mano. Miss, how do you say cortina in English? Perfect. Tenemos también a veo Maybelline Dubon. No sé si está levantando la mano o la dejó así la manita. Vemos Alexander Luna. No veo que ha participado. No sé si quiere preguntar. ¿Quiere repetir? Miss, how do you say? Y una expresión en inglés. Miss, how do you say cuaderno in English? Correct. También tenemos al señor Andrés Ventura. No lo he escuchado. Repitamos. Miss, how do you say see in English? Very good. Mirna Ventura. Miss, how do you say puerta in English? Very good. También tenemos a Ángel Ramírez. Let's repeat, Ángel. Miss, how do you say teléfono in English? Very good. Recordemos que siempre, idealmente, ustedes van a levantar su manita y se les va a dar la participación. Pero sí, notamos que hay quienes no están levantando la mano, vamos a empezar a atacar para que todos puedan participar. Se trata de eso, ¿verdad? De que todos nos vayamos también quitando el miedo. La idea del inglés es que lo aprendamos más que todo practicándolo, ¿de acuerdo? Así que sin miedo. Continuamos. Tercera frase que podemos utilizar sería, Miss, can you repeat that again? Vamos a ver quienes no han participado, que levanten su manita. Veamos quiénes tenemos acá. De los que no hayan participado, que quieran participar. Veo varios. Veamos José Vázquez. Repitamos. Don José Vázquez, repetimos. Miss, can you repeat that again? Vamos a esperar a don José. Tenemos a Zaida Rivera, por favor. Let's repeat. Miss, how do you say botella in English? Very good. Very good. También tenemos la expresión 3, ¿verdad, Miss? Can you repeat that again? En caso que haya mucho ruido o distorsión. Miss, can you repeat that again? Veo a Janet Guadalupe Enríquez. Repitamos, por favor. Miss, can you repeat again? Very good. Veamos a quiénes más tenemos por acá. Salvador Bernal, repetimos. Miss, can you repeat that again? Very good. Y quiero ver, Yomira García, repetimos. Miss, can you repeat that again? Gracias. Esther Parada. Miss, can you repeat that again? Very good, very good. La mayoría de los que hemos participado hasta ahorita, bastante bien. Ahora ya sabemos, si tenemos dudas, Miss, I have a question. Si quiero saber cómo se dice algo en específico, Miss, how do you say tal cosa in English? Y si no lo escuché de la primera o no me lo entendí de la primera, Miss, can you repeat that again? ¿De acuerdo? Ahora bien, continuamos. Introducing yourself, presentándonos a nosotros mismos, como diríamos en español. Introducing yourself, ¿cómo me presento, verdad? A nosotros mismos en este caso sería ourselves. Introducing yourself, presentándose usted mismo.
y tenemos una guía corta acá de cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? La primera expresión que tenemos sería, y es muy importante que articulemos. En inglés vamos a abrir bastante la boca, articular lo más que sea posible. Puede ser gracioso incluso al principio, pero es lo ideal. Así que sería, hello, my name, si se fijan, hello, my name is Vickery. My name is Vickery. ¿Ok? No nos vamos a apresurar a decir hello, my name is... Pronunciamos. Hello, my name is Vickery. ¿Ok? Name. La M suena al final. My name is Vickery. I am 32 years old. En mi caso, porque tengo 32. I am 32 years... Sonrío. Years old. I work as a teacher. I work as a teacher. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. ¿De acuerdo? Vamos una vez más. Quiero que se fijen más que todo en cómo articulamos para que se nos haga fácil la pronunciación. ¿De acuerdo? Entonces, relajamos y sería, hello, my name is Vickery. I am 32 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Ok, quisiera ver quiénes levantan su manita para participar. Vamos a hacer exactamente esta conversacioncita. Ok. Veamos, tenemos a Daniel Menjívar, por favor. Daniel Menjívar, veo que está levantando la manita. Hello, my name is Daniel. I am years old. Okay, ¿cuántos años tiene Daniel? Yo le ayudo. And chef, I live in El Salvador. I am 38. Okay. 38. Entonces usted dice 38. La lengua bajo los dientes, 38 years old. ¿Vamos de nuevo, Daniel? 38. Uh-huh. Comienzo de nuevo. Por favor. Hello. Hello. My name is Daniel. I am 38 years old. I work as a chef. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Daniel. Tenemos a Maybelline Dubon levantando la manita también. Vamos, Maybelline. ¿Estamos listos, Maybelline? Veo que está levantando la manita. Si no, vamos con Alfredo Alas. Veo que también tiene la mano levantada. Alfredo. No, my name is Alfredo. Sí, mi amorcito. I work as chef. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good job. Tenemos a Álvaro Alvarado también levantando la manita. Muy bien. Hello, my name is Álvaro. I am 40 years old. I work in the Sonsonat Labs in El Salvador. I am Salvadorian. Good. I live in El Salvador, ¿verdad? I live in El Salvador. Very good. Thank you, Álvaro. Tenemos a Tania Arana levantando la mano también. Vamos, Tania. Hello, my name is Tania. I am 24 years old. I work as an agente de marca. I live in El Salvador. I'm a Salvadorian.
Very good. Agente de marca, marketing agent. Very good. Tenemos a Edwin Rodríguez también. Siguiente, por favor. Hello, my name is Edwin. I am 28 years old. I work in quality control. I live in Salvador. I am Salvadorian. Okay. Solamente recordemos I, la I, la pronunciamos I, ¿verdad? Siempre que vemos la I sería I. I am, I work, I live, ¿verdad? I live. Gracias, Edwin. Vamos con donde usted participó, okay. ¿Verdad? Don Ricardo Antonio Guerrero ya participó. ¿O todavía no? Okay. Ahorita. ¿Eh? Hello, my name is Ricardo. I am 56 years old. I work as a technician. I live in El Salvador. I'm Salvadora. Very good. Thank you. Paula, no sé si ya participó también. Veo que tiene la manita. No, no he participado. Vamos, Paula. Hello. My name is Beatrice. I am 35 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Thank you. Very good. Hernandez Cartagena. Hello, my name is Carolina. I am 48 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Thank you. Very good. Iris Vasquez. Hello, my name is Iris. I am 24 years old. I work as an accountant. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Thank you, Iris. Very good. Tania Arriola, no sé si ya participó también, o si no, vamos, Tania. Todavía no. Okay. Hello, my name is Tania Arriola. I am 28 years old. I work on human resource. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Very good. Thank you, Tania. Tenemos a Mirna Ventura. No sé si ya participó, Mirna. No, aún no. Okay, vamos, Mirna. Hello, my name is Mirna. I am 54 years old. I work logistic. I am living in Salvador. I am Salvadorian. Thank you. Very good, Mirna. Tenemos a Alexander Luna. No sé si ya me participó, Alexander. Sí, en la primera participé, pero si gusta puedo participar otra vez. Esta parte ya la dijo, lo de hello, my name is. No, en el anterior ejercicio. Ah, ok. Entonces con esta también repetimos, por favor. Hello, my name is Alexander. I am 30 years old. I work as IT support. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Okay. Los que no han participado todavía, no se preocupen. Tenemos más segmentos en los que podemos participar. A continuación tenemos The Guiding Conversation. Okay. Esta va a ser nuestra conversación guía. Esto sería una práctica, una conversación corta cuando recién conocemos a alguien, ¿verdad? Entonces, tenemos a Michael y tenemos a Jennifer. Así que voy a necesitar a dos participantes. Primero, voy a leerlo yo. Quiero que ustedes escuchen cómo suena cada uno, cómo se pronuncia cada cosa, lo cual ya vimos. Y después voy a pedir dos voluntarios, uno para ser Michael y otro para ser Jennifer. Y lo vamos a variar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita solo enfóquense en cómo lo vamos a pronunciar, porque independientemente de quién les toque ser, ustedes lo tienen que decir, ¿de acuerdo? Vamos, entonces. Hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry.
What's your last name? Again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Necesito dos voluntarios. Uno para ser Michael y otro para ser Jennifer en este momento. Veamos. Tengo a cuatro personas levantando la mano. Veamos. Tenemos a Delmi Arely. Vamos a ser Michael Delmi. Y Marco Hernández sería Jennifer. ¿Perdón? ¿Estamos listos? ¿O escogemos de nuevo? Sí, estamos listos. ¿Me escuchan? De acuerdo. Gracias. ¿Y Arely, estamos listos? Denme un minuto. Ya les va a aparecer de nuevo la presentación, esa página, esa pantallita. Listo. Ahora tenemos la conversation. Michael, que sería Arely, y Jennifer. Vamos. ¿Qué pasó, Arely? Ok, parece que no se escucha. Ok, ¿quién estaba aparte de Arely, perdón? Marco. Marco, tenemos al señor Alfredo Alas también levantando su manita. Nos ayuda, Alfredo. Tú serías Michael, sí. Y Marco, Jennifer, ¿de acuerdo? Ok. Vamos. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. Hi. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. Your last name again? It's Miller. Thank you. Very good job. Very good job. Thank you. Ahora tenemos a Esther Parada también levantando la manita. Esther, usted sería Michael. Y tenemos a Janet Guadalupe, que va a ser Jennifer, ¿les parece? Esther es Michael y Janet sería Jennifer. ¿Vamos? Muy bien. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name? It's last Miller. Name. Okay. Thank you. Very good job, Esther and Janet. Thank you. Veamos, ¿a quién más tenemos? Paula Beatriz, siempre queremos participar, Paula. Sería sí, Michael. Gracias. Entonces, Paula sería Michael y Mirna Ventura sería Jennifer. Vamos. Hi. My name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Miller. Thank you, ladies. Okay, antes de seguir, no crean los demás que se han salvado. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausita. Tenemos acá en la pantallita, ven que dice first names y abajo dice Jennifer, Michael. First names sería el nombre por el que nosotros somos comúnmente llamados, ¿verdad? En mi caso, Vicri, y cada quien por el nombre que prefiere, idealmente su primer nombre, tal cual, first name. Last name se refiere a nuestros apellidos, ¿ok? En inglés, last name se refiere a nuestros apellidos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer exactamente esta conversación, solo que ahora ya no vamos a usar el nombre de Michael Ota, ni vamos a usar el nombre de Jennifer Miller. A continuación,
los dos participantes van a usar sus nombres. Y cuando pregunte, I'm sorry, what's your last name again? Van a decir su apellido, ¿de acuerdo? Veamos, ¿a quién más tenemos por acá que no haya participado? Vamos a irnos hasta abajo de la lista. En este caso, Saida Rivera. ¿Estamos por acá, Saida? ¿Listos? Y tenemos a Yomira García. Ustedes dos. Okay. Hi, my name is Saida Rivera. Okay. Hi, Saida. I am Yomira García. It's nice to meet you. Perdón, el nombre me dio. Yomira. It's nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Vilma. It's Vilma. Thank you. Thank you. Muy bien. Very good job, ladies. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Veo por acá a Salvador Bernal y Sandra Cruz. No sé si ya participaron en la conversación, Salvador y Sandra. Aún no. Está bien. Ok. ¿Quién es quién? Salvador puede empezar y Sandra continúa. Muy bien. Hi, my name is Salvador Bernal. I am Sandra Cruz. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Cruz. Very good job. Thank you, Salvador and Sandra. Tenemos por ahí a Pablo Portillo, si no me equivoco. Sí. ¿Y quién más no ha participado? Aparte de Pablo, tenemos... Daniel, ¿usted ya participó en esta conversación o no? En esta no he participado. Ok, entonces Daniel, ustedes dos. Hi, okay. My name is Pablo Portillo. Hi. Daniel Menjivar. Okay, I am Pablo Portillo. Nice to meet you, Pablo. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Portillo. Very good job. Thank you, gentlemen, Daniel and Pablo. Veamos, ¿quiénes más no han participado de esta conversación usando sus nombres y apellidos? ¿Qué quieren aprovechar ahorita antes de que pasemos al siguiente slide? Van a disculpar, realmente todavía es nuestro primer día, así que no me los puedo todos los nombres, pero les aseguro que en un par de días me voy a asegurar de todos. ¿De acuerdo? ¿Quién dijo yo por acá? ¿Me dice su nombre? Yo no participo. ¿Su nombre? Álvaro Alvarado. Ok, gracias Álvaro. ¿Quién más quiere participar con Álvaro? Puede quitarle solo a mí su micrófono. Yo. Ok, vamos. ¿Cómo es su nombre? Perdón. Gabriela. Gabriela. Ok. Ok. Hi, my name is Álvaro Reyes. I am Gabriela Miller. It's nice to meet you, Gabriela. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? Dubon. Thank you. Very okay. Good job. Thank you, Gabriela and Álvaro. Very good. Now, let's continue. Para los que todavía no hemos participado, tenemos más. No se preocupen.
ahora tenemos, ustedes se fijaron, usamos bastante la expresión my o your, en este caso en una conversación tan pequeñita, ¿verdad? Tan cortita. A estos se les llaman possessive adjectives, ¿ok? Possessive adjectives o adjetivos posesivos. When do we use them? When do we use possessive adjectives? ¿Cuándo usamos esos possessive adjectives nosotros? Well, we use them when we want to express a form of possession. Tal cual lo dice, ¿verdad? Posesión. Cuando queremos expresar alguna forma de posesión, vamos a utilizar alguno de estos possessive adjectives. Existe uno para cada pronombre personal, ¿verdad? Así como los pronombres personales tenemos primera persona, I. Segunda, you. Tercera persona tenemos he, she, it. Y los plurales, we, you, and they, ¿verdad? Esos son nuestros pronombres personales. Ahora bien, tenemos los possessive adjectives, que son los posesivos para cada uno de esos pronombres. Y tenemos el primero. Ahorita, aunque todos tengamos el micrófono cerrado, quiero verlos a todos en la cámara articulando, ¿verdad? Vamos a repetir. My. My. ¿Verdad? Abrimos. My. Okay. Siguiente tenemos. Very good. Siguiente tenemos your. 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 Thank you. Thank you. Your. Tenemos his. Vamos. His. 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 Hair. 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 Okay. Hair. Correct. Tenemos para it, el posesivo sería its. Repeat. Its. 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 It. Very good. Thank you. Tenemos our. 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 Repeat. Our. 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 Suena bien our. Parecido a decir hora. Our. Exactamente la misma pronunciación. Our. 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 Perfecto. Nunca vamos a decir O. La O no suena en este escenario. Suena como A. Our, ¿verdad? Our. Yes. Luego our. Tenemos their. 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 Ok. ¿Cuándo ocupamos cada uno de estos? Ok. En mi caso, cuando estoy hablando de mí, primera persona, I. Voy a ocupar my, ¿verdad? Si estoy hablando hacia ustedes o hacia usted, ocupo your, ¿verdad? Como en el escenario anterior que le preguntaba, what's your last name again? Le decía, what's your last name again? Le pedía él, de él o de ella, ¿verdad? Posesivo, su apellido. ¿Cuál es su apellido? ¿Ok? Si estuviéramos refiriéndonos a una persona masculina, sería his. What is his last name? What is his last name? Ajá. ¿Cuál es? His, de él. His, de él, ¿verdad? Luego tenemos hair, posesivo de ella. Hair. Hair. What is, por ejemplo, what is her last name? ¿Cuál es el apellido de ella, verdad? Luego tenemos its, que lo ocupamos para animales, objetos o cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería its? ¿Sería de posesivo de eso o de esa? Luego tenemos eso. Our, correct. Luego tenemos our, que sería el posesivo para nuestra, ¿ok? Por ejemplo, this is our class. Esta es nuestra clase, ¿de acuerdo? Our, posesivo para nuestra. Y posesivo para de ellos o de ellas sería their. Their, exactly. Their. Yes. Very good. Veamos si tenemos un par de manitas que quieran dármelos de corrido. My, your, his, her, it's, our, their. Veamos, tenemos a dos participantes. Tenemos a Marco Hernández, por favor, vamos. His, her, it's or there. ¿Y el my y el your? No lo escuché.
my, your, is, it, it, or, there. Very good. La H en el his suena, y suena fuerte, his, como J. Igual en el her, suena fuerte, marcada, como J, her. Ok, acá la H no es muda. Okay. His and her. Ok. And our, la O, suena como A, our, ¿de acuerdo? Miss Mirna Ventura tenemos, repitamos. My, your, his, her, it, war, our. 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 Exactly. Very good. Thank you. Andrés, ya había, no puse el primero, ¿verdad, Andrés? No. Ok, vamos. ¿Cómo no? Ya participé, pero... Oh. Pero participar. Es que como siempre me parece la manita. My, your, his, her, it, our, their. Thank you. Sandra Cruz. My, your, his, her, our, their. Thank you. Paula Beatriz, todavía no me las ha dado, ¿verdad? No, todavía no. Okay. My, your, his, her, it's, our, their. Very good, Paula, thank you. Iris Vázquez. My, your, his, her, it's, our, their. Good job, Tania. My, your, his, her, it's, their. Thank you. ¿Quién fue ese? No lo Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, very good. Daniel Menjivar. Es que creo que habemos dos Danieles, creo. Sí, muchas gracias, Daniel. Very good. Tania, por favor. My, your, his, her, it's, our, their. Good job. Vamos con Janet Guadalupe. My, your, his, her, it's, our, their. Thank you. Edwin Rodriguez. My, your, his, her, it's, our, their. Very good job. Thank you. Gabriela Hernández, ¿verdad? Gabriela, ¿no me los ha dado? Ok, veamos. Tengo a Esther Parada también, que creo que no me ha participado. Ok. Vamos. My, your, his, her, it, our, their. Thank you. Delmi Arely, ¿ya le di participación en esta o no? No, aún no. Vamos, por favor. My, your, his, her, it, our, they. Very good. Mr. Ricardo Guerrero, por favor. My, your, his, her, it's, our, their. Very good. Okay. Vamos a continuar. And then we have the full conversation. Ahora que ya tenemos los possessive adjectives, not that we have the possessive adjectives, we're gonna see in conversation, okay? So, what's your name? What's his name? Para preguntar el nombre de él. O, en el caso de una mujer, what's her name? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a necesitar tres participantes. We're going to do a group work. Si ven acá las instrucciones para el group work, trabajo en equipo, nos dice, play the name game.
We make a circle. We learn the names of your classmates. Obviamente no vamos a hacer un círculo acá, pero sí vamos a memorizarnos los nombres. De hecho, es un momento perfecto para eso. So, necesitamos 3 participantes, ¿ok? Vamos a ver quiénes levantan sus manitas en este momento. Que no hayan participado todavía, veamos. Quienes no han participado aún, también pueden quitarle mute y decir su nombre y que quieren participar también. Veamos. Brenda Lizeth Hernández, veo que tiene la manita arriba. Sería letter A, ¿de acuerdo? Brenda va a ser letter A, letra A. Tania, veo que está levantando la manita o es la de... mal el sonido, el audio. Oh, las disculpas, no sé, ¿todos me escuchan bien o no y nadie me había dicho? En mi caso. De acuerdo, gracias. Yo lo escucho bien. Gracias. Ok, Brenda, tenemos, sería la letra A. Tania, ¿quiere participar como la letra B? Tania, ¿me escucha? Sí, sí. Gracias. Bueno, y... Tania, tengo ahí. Brenda, Tania, Mirna, veo que tiene el micrófono. ¿Sí? Sí. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Quién está hablando? Es que hace ratito tuve problemas. Brenda, hace ratito tuve problemas con el audio. Oh, pero ahorita sí lo escuchamos, Brenda. Entonces tenemos. Ah, ok, muchas gracias. Brenda, letra A, letter A. Tania, letter B, letra B. Y Mirna, ¿está por ahí, Mirna? Sí, ya la vi. Tenemos Mirna, va a ser letter C, letra C. ¿Cómo funciona? Brenda, que es letra A. My name is, y su nombre. Letter B, que sería Tania, va a decir el nombre de ella, es her name is, y repite el nombre de la letra A. Y luego dice am, y su nombre Tania. Letter C va a decir el nombre de la letra B, de la letra A, de la letra B, y el suyo. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Ana, tenemos a María y tenemos a Pablo. My name is Ana. María, her name is Ana, my name is María. Y tenemos a Pablo de último. Her name is Ana, her name is María, my name is Pablo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo logramos a la primera. Brenda, Tania y Mirna, vamos. My name is Brenda. My name is Brenda. I am Tania. Her name is Brenda. His name is Tania. And I am Mirna. Okay. Mm-hmm. Ahora bien, Mirna. En el segundo usted dijo his name porque ahí en el parrafito aparece his. Pero yo ya les había dicho que para ella el posesivo es her. Y como las dos anteriores okay. son ellas, de las dos sería her, her. ¿De acuerdo? Okay. Una vez más, repitamos. Brenda, Tania y Mirna, por favor. My name is Brenda. My name is Brenda. I am Tania. Her name is Brenda. Her name, Tania, and Mirna. Very good job, yes. La idea se trata de que identifiquemos el adjetivo posesivo correspondiente, así es él, ella, nosotros, ellos. Very good, Mirna. Le tocó el trabajo más duro. Good. Necesitamos a 3 participantes más, por favor. Veamos. ¿Me pueden decir sus nombres también? Veo a Isela Ventura, Salvador Bernal y alguien más que se ofrezca. Veamos, Salvador Bernal. Sería letra A. Sandra ya participó. No, ¿verdad? Sandra sería letra B. Okay. ¿Y quién es letra C? ¿Quién quiere hacer la letra C? Yo.
vamos a escoger entonces al azar. Tenemos a Alexander Luna por ahí. Alexander Luna, ¿me escucha? Va a ser la letra C, Alexander. ¿Estamos? Ok. Muy bien, Salvador, Sandra y tenemos a Alexander. Vamos. My name is Salvador. His name is Salvador. I'm Sandra. Her name is Salvador. His name is Sandra. I am Alexander. Bye. Gracias, Alexander, pero vamos a invertir. El his es para él, para Salvador es his. Y para Sandra sería her. Posesivo femenino, her. Posesivo masculino, his. Vamos de nuevo, por favor, Salvador, Sandra y Alex. My name is Salvador. His name is Salvador. I am Sandra. His name is Salvador. Her name is Sandra. I am Alexander. Very good. Yes, you got it. You got it, Alex. Very good job, Salvador, Sandra, Alexander. Thank you. Mr. Ricardo Guerrero. Tenemos a Ricardo Guerrero. Sería letra A. Tenemos Brenda Lisset. Brenda, usted ya participó, ¿no? ¿Verdad? En este. Sí, ya participé. Ignóreme, por favor. Tenemos a Ricardo Guerrero como la letra A. Daniel, usted ya participó en este, ¿no? No, en este no. Ok, usted es la letra B, afortunado. Y veamos quién más. Andrés, usted ya participó en este. ¿O no? Aún no. De acuerdo, usted es el afortunado de la letra C, Andrés. Entonces, vamos, por favor. My name is Ricardo. His name is Ricardo. I am Daniel. His name is Ricardo. His name is Daniel. I am Andrés. Very good. Mr. Ricardo, ahora vamos hacia atrás. Usted me dice los dos anteriores. Ok. His name is... se me olvida el nombre. Los nombres. ¿Se los regalan de nuevo, por favor? Andrés. Daniel. Andrés, sí. Daniel. His name is Andrés. I'm Ricardo. His name is Andrés. His name is Daniel. I'm Ricardo. Very good. Teníamos un twist de sorpresa ahí. Thank you. Okay. Thank you to the ones that participated. Gracias a los que participaron. Y aquí está el resumen lo que les mencionaba, ¿verdad? Columna izquierda tenemos subject pronouns, pronombres personales. Básicamente el I sería yo. El posesivo, me, ¿verdad? El adjetivo posesivo, yo, me. Por ejemplo, I am Vickery. This is my class, ¿verdad? Luego tenemos you, tú, vos o usted. Aquí ejemplo. En el inglés no tienen tantos equivalentes. You es para vos, tú o usted, ¿de acuerdo? El posesivo sería su o tú, ¿verdad? For example, veo ahí a Isela. You are Isela. This is your class, ¿verdad? Esta es su clase. Para he, recordemos, vimos que algunos se nos perdían por ahí, le daban el his a ellas y viceversa. Para he, tercera persona, él, tenemos el posesivo his, ¿verdad? Él,
Y eso sería el equivalente a su, hablando de él, por ejemplo. Veamos, tenemos a Andrés. He is Andrés. This is his class. ¿Verdad? Siempre que yo hable un nombre masculino o que diga específicamente he, voy a usar el posesivo his. Luego tenemos she, ella. Y el posesivo igual, su, refiriéndonos a de ella. Right? Por ejemplo, tenemos a Tania, right? She is Tania. This is her class. ¿Verdad? Es su clase. Pero por el hecho de que estamos hablando en femenino, se entiende. Her class, ¿de acuerdo? El it, eso o esa, ¿verdad? Es para cosas u animales. Y el posesivo es its, ¿de acuerdo? Luego tenemos we, nosotros. We, nosotros. El posesivo sería our. Dijimos, no es la O, no suena, ¿verdad? Our. Es our. Abro la boca. Our. ¿Sí? Por ejemplo, our. We are students. This is our class, ¿verdad? Y luego tenemos they, ellos o ellas. Y el posesivo de ellos o de ellas, their. Their, ¿verdad? They. Their. Entonces, sí, es muy importante que se los memoricen. Tanto los subject pronouns, los pronombres personales, como los possessive adjectives. Estos son como las bases para empezar nosotros a formar oraciones pequeñas. Y lo vamos a ir usando más adelante, ¿de acuerdo? Ok. Questions so far. ¿Preguntas por el momento? No. De acuerdo. Vamos a repetir unas cuantas oraciones, ¿de acuerdo? Primero les voy a decir tal cual es de la 1 a la 7 para que ustedes escuchen la pronunciación. Y luego quiero 7 participantes. Vamos rapidito porque nos quedan pocos minutos. Número 1. My computer is old. ¿Un participante, por favor? ¿Tenemos ahí? My computer, my computer is old. Thank you. Number 2. Our parents are old. Repeat. Our parents are old. Correct. Vamos. Our parents are old. Thank you. Number 3. Your cell phone is new. Vamos. Your cell phone is new. Your cell phone is new. Thank you. Thank you. Number 4. Your, y aquí abrimos. Your child is not doing well in the school. Vamos. Your child is not doing well in the school. Thank you. Next. Una más. Your child is not doing in the school. Good. Doing. Thank you. Number 5. The students of class 7 submitted their assignment. Gran trabalenguas. Una vez más. The students of class 7 submitted their assignment. Repeat. No se peleen, como ya The students of class 7 submitted their assignment. Assignment, correct. Number 6, esta cortita. Her car is red and old. Repeat. Her car is red and old. Very good. And the last one, number 7. Tony's parents are in town. Vamos. Tony's parents are in town. Very good. Esos solamente son como ejemplos, ¿de acuerdo? So, si se fijan, en la oración 1 tenemos el posesivo my, ¿verdad? Mi computadora. En la segunda tenemos nuestros padres, ¿verdad? Number 3 tenemos su celular, your cell phone, su celular o tu celular, ¿de acuerdo?
Número cuatro, igual. Your child. Tu hijo o tu hija, ¿verdad? De usted. Suyo de usted. Number five. The students of class seven. En este caso, no están utilizando un posesivo. Solamente están utilizando un pronombre personal. Que sería the students. Refiriéndose a cuál pronombre personal. ¿Quién me lo dice? Students. The students es el equivalente al pronombre personal they. Correct. They, ellos, los estudiantes, ¿verdad? Lo que nos indica que podemos ponerle nombres a nuestros pronombres personales. En ese caso ya son sujetos, tal cual. Pero no siempre vamos a referirnos por he, she, I, you. A veces vamos a utilizar los nombres de las personas o de las cosas y eso está perfecto, ¿de acuerdo? Solo tenemos que enfocarnos en memorizarnos. Subject pronouns, pronombre personal, y el possessive adjective que le corresponde para referirnos a cosas que le pertenecen a cada uno, ¿de acuerdo? So, that's gonna be the class for tonight. Si tienen dudas, ¿saben qué? Me pueden contactar. Yes. Una consulta. ¿Nos va a dejar algún material en la plataforma o cómo vamos a hacer? Tengo entendido que no sé si ya les habían dicho a ustedes, la plataforma la tienen que ir llenando ustedes por su cuenta. Ahí trabajan individual. La parte de la plataforma, los ejercicios de ahí los van haciendo ustedes. De hecho, los ejercicios de la plataforma son exactamente basados en lo que acabamos de ver. Así que para no atrasarse, pueden comenzar desde ya a ir llenando esos ejercicios, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, siempre me dicen en qué parte de la plataforma van para poder hacer la referencia y ayudarlos, ¿de acuerdo? Sí. Gracias, mi. Si hay alguna cosa en la que les pueda ayudar esta noche, si no, fue todo un gusto conocerlos. Espero seguirme memorizando sus nombres y les veo el día de mañana. Have a good night. Happy good night. Good night. Thank you. Good night. Good night, everyone. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Sleep tight. Bye.